que siga la fiesta. Dale DJ, sube el orto y a romperlo. Y yo que tenía tanta cosa que hacer, tenía una cita con mi doctor, tenía pendiente buscar a mi abuela, y yo que iba a empezar una dieta. ¡Era pa' lunes! Irving, entonces ahora esa chica no está de acuerdo contigo. Que llama otra vez. Eso, lo que pasa, mira que lo que pasa. Lo que pasa es que, mira, profesor, le dio un ramplimazo. Cuando tú hablas de eso, tú estás pensando en la de ahora. Perdóname, Irving, ponme en contexto. ¿Qué mira, yo dije, dentro de lo que estamos hablando, caemos en que si a ti no, si tú estás feliz con tu esposa, correcto, ¿qué te importa a ti lo que pasó con una, ex tuya? Estoy de acuerdo hasta ahí contigo. Sea un amigo tuyo, no sea un amigo, es una ex. Lo que pasa es que cuando tú se lo dices a alguien, tú de una vez piensas en la que tú tienes ahora. Entonces, ¿cómo un amigo mío se va a meter con una ex mía? Porque tú estás pensando en la de ahora. Pero la que era tuya, ¿qué te importa? La vida tiene que seguir fluyendo. Y si esas dos gente se enamoraron. No. Hablando de calle, una cosa es que yo estoy haciendo un corito, por ejemplo, con Diana. Sí. No, un que bocadillo. Tenemos que decir, sí, que Diana hace un bocadillo. Una vainita. Nunca bocadillo. Diana es plato fuerte. Diana siempre plato fuerte. Diana no te puede decir bocadillo. Pero el tipo que a lo mejor anda contigo no te tiene como plato fuerte, te tiene como bocadillo. Toma. Entonces, nunca bocadillo, no me la meto en bocadillo. Vamos por un ejemplo de bocadillo. Para llenarse, para no querer imposter. Pero aguarde. Usted no puede parar el mundo. Si usted entiende que el mundo tiene que parar a peso. Está bien, pero déjeme decirle. Si es un bocadillo, no hay problema con que usted lo adelante, se case con ella y de todo. Claro. Ahora, si fue una mujer mía. Profesor. Yo le voy a decir algo ahora. Profesor, yo le voy a decir algo ahora. Yo le voy a decir algo ahora, profesor. Yo le voy a decir algo. No, si es mala, tú la ahorras. Si es mala y tú la quitas de la calle, la ahorré. Eso no se usa ya. Eso es machismo. Eso no se usa. Generacionalmente, yo estoy hablando. Antes los hombres que se casaban con prostitutas. Sí, eso vive todavía. Código de tigre, uno le pregunta. ¿Y qué? ¿La honra? La honra. Claro, eso vive. Profesor, espérese, profesor. Es que usted se mortifica. Hay hombres que se han casado con mujeres del dollhouse. Pero claro, y son felices. Claro. Y son felices. Y son felices. Y que se han casado con mujeres de casa de cita que se la mandan a la casa. Y yo conozco hombres que se han casado con mujeres casi monjas y se le desacatan a los dos o tres meses. Ay. ¿Qué? Sí. Porque es que el problema. Y yo conozco mujeres así, que se han casado con malas y esa mala se ha quitado y ha salido mejor. Eso es lo que decimos. Eso es lo que decimos. Eso mismo lo que estamos diciendo. Oye, ¿qué es lo que pasa, Jochi? ¿Cuál es el mérito que yo diga? No, yo nunca he usado droga. Si mi papá y mi mamá no me dejaban salir de mi casa. ¿Y qué maldito mérito? No, yo no he usado droga en el medio de lo que es. Ahí es un verdugo. No, yo la vi. Y los tigres, guap, toma, pa, ta. Y yo ahí, güey, ven a ver. El fulano está arrebatado, ven. ¿Qué fue lo que dijo el amigo tuyo, Vegan? El amigo tuyo, Vegan, ¿qué fue lo que dijo? Un amigo mío, Vegan. Y entonces ya tú sabes, esa nariz de barata. Tú no comes carne porque eso lo mata. Eso lo hace daño. Y el tipo es Vegan, pero ya tú sabes. Esa nariz, ¿y qué fue que carne, tú estás loco. Eso te desbarata. Tú estás loco, carne. Yo ni carne ni pecado. Tú estás loco. La mía y esa nariz de barata. La incoherencia del ser humano. La incoherencia del hombre. No se mete en jacuzzi porque es muy antihigiénico. Sí. ¿Y cómo se llama con lo que tú andabas? Yo no sé, yo la conocí esa noche. Oye. Y un jacuzzi antihigiénico. Y el jacuzzi antihigiénico. Si es mujer mía, tú no puedes meterte en amor con ella. 100%. Pero es que tú estás pensando en la de ahora. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. A ver si hola. Sin nombre. Sin nombre. Olvídate de la suya ahora, la mamá. Sí, está bien, está bien. Yo le digo a usted, su hermano Manín, le digo a usted dentro de 2 años. Profesor, usted no sabe que me junté con fulana, estamos trabajando. Profesor, yo lo siento, pero como que sentimos como algo raro. ¿Usted me va a quitar mi felicidad? No, yo le voy a decir felicidades, pero yo lo quito. No, la deseaba conmigo, voy a pensar.
Borrao. Pero es que usted está pecándole a su mujer de ahora porque usted está mortificado por la de antes. No, son códigos, profesor. Es que esos son códigos de muchachos. El hombre viejo lo que está buscando una mujer que lo acompañe a morirse. Si es un bocadillo, yo no tengo problema. Pero no hable así en términos de bocadillo. Ninguna mujer es bocadillo. Pero una mujer. Una mujer es bocadillo para usted, pero para otra puede ser un plato fuerte. Toma, toma. Pero eso, lamentablemente, son los códigos que le están dando a la mujer hoy día. Alberto Cero. Profesor, es que los códigos cambian con el tiempo. Cuando usted pasa de una edad, cuando usted tiene 60 años, usted está pensando en su casa de que esa fue mujer del manín. ¿Qué le importa a usted? Usted lo que quiere es una mujer que se acueste con usted y duerma con usted y lo añoñe y le pase un cebo cuando usted esté malo. Me la deseó siempre, me la miraba. Psicólogo. Confía en él y me la miraba. Psicólogo, los códigos no van cambiando con el tiempo. Yo te puedo responder. Yo te puedo responder. Ella me vivía. Ella me vivía. Espérate, que va a hablar. Ahora comienzo yo hasta cabo. Wow, el día que yo no me acuerdo, yo me emborraché ese día y andábamos. Pero es que si usted está feliz con su mujer, usted no puede contar. No. Es que yo no pienso en la otra, yo pienso en la traición de la misma. Y si usted tiene hijos con esa mujer y se mete con un amigo suyo que es un gran padre, tú sabes el palo que es eso, sus hijos chiquitos, y tú dices, el diablo me lo va a criar Memo. ¿Tú te imaginas eso? Sí. Mis hijos chiquitos, vamos a suponer. Una ex mía, yo tengo dos muchachos chiquitos. No meta Memo en el medio. Pero Memo está bueno. Porque te estoy hablando. Memo duele. No meta Memo. Memo duele. Es un Memo. Ok, entonces. Memo es mi hermano. Memo, yo lo he conocido toda la vida como un super papá. Si a mí me pasa algo, entréguenle a mis hijos a Memo. Oye. Memo es una estrella de papá. Sí, el tipo es bueno. El tipo es bueno. Entonces, imagínate tú que mis hijos tuvieran chiquitos, un 8, 9, 10 años. Un divorcio, una cosa. Y viene Memo 3 años después y me dice, mira, loco, perdóname, pero tú sabes que trabajando en la emisora. Traicioné. Me encontré. Y entonces como que empezamos a bailar. Loco, yo estoy como enamorado de la que era mujer tuya. Memo va a terminar de criar a mis hijos. Tú no puedes pensar en ti nada más. Traicionero. Tus hijos de 8 años te lo va a criar Memo, que lo va a criar mejor que Maní tú. Mayor. Yo voy a estar feliz porque él lo va a criar, pero es un traicionero. Eliminado. No, hombre, no. Está eliminado. No se puede vivir así. Está eliminado. Va para los chavos. ¿Qué dice el filántropo y después cogemos llamada? Yo te di un preámbulo ahorita. Yo te dije, si el hombre ya sanó esa relación pasada. Y que este no ha sanado y nada. La pero oigan esto, ¿verdad? Esto que interesante. Perdón. Y que le libre, recordó. Jochi siempre ha dicho que confía más en mí que en el profesor. El profesor salió huyendo un ascensor. Teológico, pero verdad. Oigan esto. Si el hombre ya sanó una relación pasada, la sanó. Una mujer estamos hablando, mujer. Si una tuya, relación, una mujer. De 10 años. Si una esposa. Sí. Y la sanó. Y a los años la ve con un amigo que vale la pena. Sí. La apoya la relación. William Hunt, en el año 1800. ¿Quién? No, ya tú te estás inventando nombre. No, claro. William Hunt, el padre de la psicología. Búscalo en Google. William Hunt, hace más de 100 años, sí bueno, dijo que los procesos conductuales evolucionan más que la misma vida. ¡Rayos! O sea, cuando tú piensas, ¿cuál es la mañana? Es cierto. Por eso te estoy... Perdón, psicólogo. Entonces, lo que yo estoy diciendo, con respeto de la edad, no es válido. Claro, que tú cambias los códigos según tu edad, porque hay una evolución. Son lo que tú piensas hoy, profesor, es que lo que usted piense hoy, cuando usted pase 50, 60 años, no va a pensar igual. No son puros, no son puros. El panel está encendido. Usted se reviente de panel. Uno con la edad cambia hasta de playa. Eso es machismo de Albert, por eso que no creo evangélico. Exactamente, por eso que ya lo creen. No, traicionera Ocho. También. Hija de diablo. No, mira. Así no. Uno con la edad cambia hasta de playa. Claro. Imagínate cómo se pierde la química con una pareja por la edad. Claro. Porque uno pierde la química con la pareja como cambia de playa con la edad. Mm. Cuando tú tienes 20 años, ¿cuál es tu playa favorita? Hemingway, vaina. En Brasil, playa Caribe, que Candela, hay que estar brincando con la ola que te brincan allá. Cuando tú pases esos 40 años, tú lo que quieres irte para allá y sentarte en un braguito. Para Juanito. Que el agua te da por ahí. Serenita, así mismo, cambia todo. Son la pareja. Hay uno de los dos
que sigue con la misma ola, hay con el oleaje, con los bríos, y el otro lo que quiere. Que hay muchas mujeres, porque no puede ser ser humano. Pero déjala que viva. Buena. Y si le gustó un amigo suyo. Son traicioneros. Buena. Ochi. Te oigo. Mira, en cierto sentido yo estoy un poquito de acuerdo con Albert. Ahora, son niños, explícaselo. El que está con la mujer, ¿verdad? El amigo que ahora está con la mujer es el que debe de estar chivo, porque su amigo ha visto a su mujer en cuera. El tipo que ni mente le está dando a eso. Pero ve acá, pero fulano ha visto a mi mujer en cuera y tú no quieres que nadie vea a tu mujer desnuda. No, yo te la voy a poner peor. Tú sabes los hombres que no han sido felices con una mujer, sabiendo que esa es su debilidad, porque esa mujer fue novia de un amigo de él. Sí. Y esa es su debilidad. Y ese tipo no ha podido ser feliz porque esa es su debilidad. No debe. Y él, porque era novia de un amigo de él, él prefiere sufrir y él y esas dos gentes sufriendo para no meterse, porque la sociedad es que ella estaba. Amigo, evolucione. Y si ya tú estás feliz, ¿qué te importa a ti que una ex sea feliz con Yosel? Traicionero. Irving, una historia de un amigo que tú conoces. Yo no voy a decir nombre. No, sin nombre. Hoy. Una ex esposa de él. Sí. Óyeme bien, yo no voy a decir nombre. No, pero conocemos. Eran en llave los cuatro. Espérate. Una ex esposa de él. El amigo mío hizo una boda close. 45 invitados. Círculo cerrado. Ya tú sabes que 45 invitados, tú estás invitando a la gente que tú amas. Claro. Esa muchacha es esposa de él. Se casó con un amigo de él que estaba en esa boda. El diablo. Y el amigo de él le dice bendiciones, wow, que le vaya bien. No, pues no la quería. No, espérate, que se pero, sanó. No. Pero tan rápido. Yo conozco nadie una pareja de adultos. Nadie se sana de eso, te la deseaba. No, eso. Yo sé, pero hay una pareja pareja de adultos que él se divorció de ella y ella se casó, no con un amigo, no. Con su mejor amigo. Oye, se acabó y andaban para arriba. No, mi amor, andaban para arriba y para abajo. Pero tú tienes que dejar que el otro ser humano sea feliz. Pero ya tú no eres feliz. ¿Pero y por qué esa? Pero ya tú no eres feliz. Un millón de mujeres en la calle. Porque a usted le gustó y a lo mejor 20 años después le gustó año. Pero yo lo agarro y levanto el micrófono y le digo. No, es que el mundo no puede girar en torno a ti. Ya tú estás feliz en tu casa con tu mujer y tu belleza. Lo que pasó antes de ti, tú tienes que dejarlo que fluya. Tú no puedes estancar el agua porque hiede. A mí lo que me duele. Se le metió un salarrabelo, un salarrabelo se le metió. A mí lo que me duele. Yo estoy de acuerdo con Albert, pero los primeros tres meses, que ya el dolor se va. Uh-huh. Pero ya después que pasaron meses, ya tú lo que tienes que resolver tu vida, ella que haga la vida con tu mejor amigo. Pero ¿qué te importa a ti? La belleza con 20 años, la gemela con 20 años graduada, y tú mortificado porque una ex tuya está saliendo con Ñongui. Mira, tú te imaginas. O con Enrique. Enrique, que es nuestro amigo, es infeliz. Oye, es infeliz. Enrique Cueli es infeliz. ¿Y por qué le metió un infeliz a Enrique? Porque es un tipo buena gente. Imagínate, Enrique saliendo con una ex tuya y la gemela con 20 años. Tú te vas a mortificar, que lo hagan feliz al modelo. A lo bueno. Buenas. No me merece. Buenas. Tú estás pensando por ti. Cuando termine este tema, yo voy a ponerme hoy a Pimpinela. Estamos a Pimpinela este tema. Deja el Pimpinela, buenas. Manín, dímelo. Entre tú, que no se meta más nadie. No, pero espérate, sin nombre. Manín, oye, Manín. Albert Mena anda en un vehículo grande. Sí. Es bueno, porque para cargar esa hipocresía que él tiene. Son traicioneros, se le quita la mujer a cualquier amigo. Eso están deseando la mujer de un amigo. No, mire. Deseándose ahora mismo. Actualmente. Los tiburones. Aquí, óigame lo que le voy a decir. Los tiburones del Caribe. Óigame lo que le voy a decir. Aquí no hay uno más leal que yo. Pero yo soy leal a mi felicidad también. ¡Ay! ¿Y usted cree? No se lleven de
María de este que vive escribiendo guión. Y vive escribiendo películas. Estamos llenos, aprovecha. Ya, ya se mira, lleva el primer fin de semana. Ahora está lleno, del mismo vientre. Ya con un guión que él va a sacar de aquí, lo lleve. No, ya se hizo mi caso con tu ex. Fue por, era por ahí. Ay, ¿y lloraste o no lloraste? Lloré y me reí. ¿Y la perdonaste o no la perdonaste? No. La de la obra. No, me caso con tu ex. Ah, sí, a esa la perdoné. Pues entonces, ¿es un ser humano como una ex tuya? Entonces, la ex de otro sí puede ser feliz. La ex tuya tiene que morirse. Ay, no debe ser. Almermena cero, Kirby cero. No, está bien, vaya, sigan deseando. Cuando sea a ustedes que le toque, yo, a mí no me llame, profesor. Vamos a morar. Yo me quedé de la profesor, vamos a morar. Que yo era un niño. Si un amigo mío me quitó la mujer. Ah, me quitó la mujer. Deseando, se la debía ahora. Ahora todo el mundo es un bacanería. No, yo, primer caca, el maní. Y después, entonces, el profesor, ahora es por mí. Que yo, me quité la mujer. Ah, te quité la mujer. Tú eres de lo de ahí. Sé feliz ahora, déjala ser feliz y te agarro con este micrófono. Maní. Amigo, pero usted es un tipo. Oye, maní, tú eres de los míos, ¿dónde está? Mira, va a ser hipócrita. Esa hipocresía. Ajá, y después, pan, le quita a la mujer. Profesor, lo eres por mí. Que me quiero suicidar. Me han llamado para decirme, dile algo, que ore por mí. Me han llamado, ¿verdad? Ah, ¿me entiendes? Dile a los nenas que ore por mí. Corazón de la llama, namoro con lo que el cuchillo. Dios mío. Aló, buenas. Ay, buenas. 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 Diga usted. Te mandaron a decir que hay una cosita pendiente por ahí. Que hay, que tú tienes una cosita sin pendiente nombre, por ahí. Está notando sin nombre, sin se nombre. Te está notando dolor. Tú estás en tu casa y estás brechando para ver qué está pasando. Profesor, para atrás. El viejo hombre. Sigue ahí. ¿Puedo un testimonio? El viejo hombre. El viejo hombre. ¿Qué hizo? Es una realidad lo que tú dices. A lo mejor puede sufrir. El viejo hombre conoció una muchacha. Sí. Y cuando comenzó a buscar el expediente, el viejo hombre lamentablemente buscaba el expediente para saber con quién era que andaba. Sí. Cuando comenzó a buscar expediente, había tres que ya yo conocía en el coro. ¿Cómo? Delete. Le hice un corito y le di delete. Ya no pude, no, porque es que yo no. Pero le hizo su coro. Pero le hizo el corito. Por eso su coro. Pero como, le hiciste el corito. Pero fallaste, le hiciste el corito. Eso es coño. Ah, peor todavía, porque una ex tuya jamás la trataré como un bocadillo. Si fue ex tuya, en algún momento que me junte con ella, la tendré que amar. Pero está bien. ¡Wow! Está bien, toma el número y ya lo voy a hacer. Toma el teléfono y llama a Dios, hombre. Así que están los tigres en la calle. Esperando, los tigres están así en la calle, le buscan el expediente. Después de una vez la ven como bocadillo. No, yo, y yo voy a llegar con esa tipa a agarrar de mano donde yo sé que yo sé el que es mío. Bregó. Y el Marín también. Y Hochi también. No, yo no aguanto esto. Y esa presión social, ¿quién la coge? Va a seguir. Mire. Por eso que las mujeres tienen que andar lineal. No, te lo voy a poner peor. Y no andan entregando como andan todos los días. Te lo voy a poner peor. Te lo voy a poner peor. Te lo voy a poner peor. No, que le duela, ¿verdad? No, yo te lo voy a poner peor. Ay, pero es indigna fuerte. Tú te metes con una tipa que tuvo conmigo, con Yosel Ñonguito. Y nosotros dije, qué fuerte está Albert. Y se fue con fulano. Y está entregado. Que se... Y en el fondo hay uno de los tres que lo que tiene envidia porque no fue a él que le tocó quedarse con ella. Es verdad. Ay. Profesor, el no, profesor, no. El que se quedó, respire bien, responda. El que se quedó con ella, nada más dicen, ahí viene el profesor con mentira. La piñata. Mentira. Díselo de arriba. Espérate. No, no. ¿Cómo la piñata? No. Dicen, oye, díselo de afuera. Digo que duele. No. Díselo de afuera, pero cuando ese tigre hace así, can, y cierra esa puerta y lo de afuera, ay, fumando un tabaco solo con un trago. Abandonado allá. Y el tipo hace así, cierra su puerta y dice, aquí fue que se quedó. Entonces la mujer sí, se queda con un hombre rejugado. Y tú entonces tú tienes, lo que pasa es que a ti no te gustan rejugar para que no tengan punto de comparación. ¿Es verdad? Ajá. Te lo voy ahí. Yo no tengo que ver con eso. Compárame con otras. Compárame con quien tú quieras. Yo soy Manín. Compárame con otras. Cuando hagas el amor. No. Qué difícil me la pusiste. Dame hacerte una pregunta. Coge ese teléfono. Compárame con otras. Cuando hagas el amor. Coge ese teléfono. Que se explote el dedo de Hochi. A mí me gusta la de Luis Miguel. No, que Luis Miguel. No, era Sofi. La Sofi. Compárame con otras. Ahí que dice no, al final. No, oye, compárame con otras cuando hagas el amor. Soy yo que saldré ganando. Sí. ¡Ay!
Manny, se va a complicar esta vaina. Se va a complicar. Pero ven acá. Manny, pero déjame hacerte una pregunta. Dale, te pidan el programa, tiran un curio. Yo sé. Porque no soy igual. Si la prueba de yo dame cuenta de que estoy ready o no es si la veo con otro, ¿verdad? Sí. No es de que antes que me pongo ready, tengo que verla. Y si después que la veo le quiero dar para atrás. No, porque tú te lo imaginas, No, porque imaginar. Todo arrancó porque la imaginación. Imaginación. Pero tú estás pensando en la presente. La discusión con nosotros es en la pasada. Es que hay código, maní. La ley es que un código la después codiciate. De 10 años. Mi amor, pero la ley que es la ley. Los expedientes perimen a los 10 años. No, no, no. Es que entonces tú tienes que seguir sufriendo después de 15 años por una mujer. Tú no puedes permitir que una mujer sea feliz si eso con pasa, un amigo tuyo 15 años esa después. Amistad, no. Yo estoy casi seguro que se debarata. Se bueno, pues yo le voy a decir una cosa. Pues yo le voy a decir una cosa, profesor. Le deseo lo mejor. Yo le voy a decir una cosa. No, no, sin nombre, yo le voy a decir una cosa, profesor. La felicidad con una pareja es mucho más importante que una amistad tan débil como esa. ¡Wow! ¡Ya! ¡Ya, Jochi! 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 ¡Ya! ¡Ya, Jochi